Ya estamos en su segmento Salud para Todos, muy contentos de poder compartir con ustedes un nuevo tema que ayude a mejorar su calidad de vida y por supuesto la de su familia. Hoy es miércoles, señoras y señores, y nos acompaña a través de Skype la doctora Greta Solís, quien nos va a comentar un poco acerca de cuándo es el tiempo correcto o cuándo debo visitar al ginecólogo. Una pregunta muy frecuente entre las mujeres, adolescentes y por supuesto las mujeres de todas las edades. ¿Qué tal, doctora? Buen día, gracias por traernos este tema tan importante en esta mañana. Buenos días, Elizabeth. Sí, también muy contenta de estar con ustedes compartiendo este tipo de tema, porque es algo que siempre las mujeres nos estamos preguntando. ¿Será que debo ir? ¿Será que no? ¿O esto es normal? Quizás es normal. Y entonces, eso es muy importante, saber aquellos tips para que vos digas, bueno, tengo que ir. Doctora, me gustaría que podamos iniciar hablando de un tema que es bastante importante y sensible, sobre todo para las adolescentes a nivel internacional, pero también en nuestro país. ¿A qué edad puedo yo comenzar a ir al ginecólogo? Que eso es algo que siempre las madres de familia se preguntan, o que todavía creo existe una especie de tabú en torno a ir o no ir si mi niña o mi adolescente en la casa tiene algún problema. Bueno, en primer lugar te diré que las mamás, varias de ellas, me consultan alrededor de cuando les va a bajar la regla por primera vez a las niñas. Por ejemplo, estamos hablando 11, 12 años, pero esto es es decir, la mamá a veces quiere saber más o quiere ir con la niña a que se le explique que por qué le bajó la regla, qué va a pasar después, que si ya es mujer o sigue siendo niña. Eso es bien importante, porque la mayoría piensa de que si ya se le presentó su periodo, entonces ya son mujeres. Y vos sabés que están en esa transición, el adolescente está en esa transición. No, a veces te tratan como niño, a veces te tratan como adulto, y entonces eso le produce a veces cierta ansiedad a las adolescentes, sobre todo aquellas que les está bajando por primera vez la menstruación. Pero dirigido la respuesta a tu pregunta en cuanto a qué edad es conveniente que asistan al ginecólogo, según la Organización Mundial de la Salud, a los 18 años debe asistir al ginecólogo las mujeres, ya, porque ya si tienen 18, sí, ya fisiológicamente, endocrinológicamente son ya una mujer completa. Entonces tenés que asistir al ginecólogo aun cuando no hayas tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, esto lo decidieron así porque por el tema de las mamas, por el tema del cáncer de mama. Es decir, cada vez más vemos a jóvenes en las cuales se presenta esta terrible enfermedad. ¿En qué otras ocasiones, doctora, pudiera también la mujer decidir ir al médico o decir, tengo que hacerlo? Es decir, ¿tiene que haber alguna aparición específica o algo dentro del cuerpo que no esté funcionando bien para visitar al ginecólogo? Sí, por ejemplo, algo muy común son las secreciones vaginales. Entonces, a veces esas tienden a confundir generalmente a la mayoría de las mujeres. Entonces, por ejemplo, si tenés un flujo blanco, y blanco es así como del color de mi gabacha, entonces ese flujo blanco es anormal,
ya tener un flujo blanco y sobre todo permanente. Hay un flujo amarillento, también es anormal, unos flujos que son como color grisáceo, también anormal, y ya no digamos los que son verdosos, por ejemplo, o aquellas secreciones que se confunden, que se pueden confundir con la menstruación y pueden llegar a pensar que la menstruación les bajó dos veces, pero generalmente son flujos achocolatados y sobre todo si son fétidos o tienen un olor fuerte, entonces siempre deben acudir al ginecólogo, porque esa tipo de flujo no son normales. ¿Qué podrían significar, doctor, este tipo de flujo en el cuerpo de la mujer? Bueno, entonces pueden significar, en el caso de ser blanco, por ejemplo, puede significar una infección por candidiasis, o es decir, por hongos. Una infección por hongo puede producir ese tipo de flujo. Lo otro son la vaginosis bacteriana, que se llama, y la tricomoniasis. La tricomoniasis da un flujo que es como espumoso, también va acompañado de ardor, como en el caso de la candidiasis también, ardor, mucho picor y mucha molestia para las relaciones sexuales. Es la característica de estas secreciones. ¿Qué pasa también, Elizabeth? Algo muy importante y que quiero destacar es que las mujeres, cuando observan este tipo de flujo, lo que hacen es lavarse la vagina. Y ahí más bien están haciendo algo erróneo completamente, porque están más bien lanzando estas bacterias que están en la vagina hacia la parte superior, que estamos hablando ya de órganos pélvicos como el útero y las trompas de Falopio y ovario. Entonces, es decir, el tratamiento no es lavarse bien la vagina, no, todo lo contrario. Con esto estamos barriendo las floras de defensa de nuestra vagina. Entonces tenemos que más bien fomentar esta defensa. Y el agua es algo muy malo para la vagina, es decir, porque la seca. Entonces hay sequedad también. Y obviamente vos no sentís el olor porque ya te lavaste, pusiste jabón por dentro y todas esas cosas. Entonces, qué bueno, ya no tengo olor, pero a la noche vuelve otra vez el o sea, por un momento se te quita, pero luego regresa. Y si hay relaciones sexuales, el olor se siente también. Entonces, esto también es un llamado para no hacer cosas que no se deben hacer y que la mayoría de las mujeres a veces no sabemos qué es lo que hay que hacer cuando tenemos algún olor fuerte o alguna secreción vaginal. Porque suele pasar, ¿no?, el tema de la automedicación, que es bastante común, no solamente en este aspecto, sino en otro tipo de enfermedades aquí en nuestro país. Doctora, ¿en qué otros casos la mujer tiene que acceder a la consulta con el ginecólogo? Bueno, ¿en qué otros casos? Bueno, cuando te sintas alguna, y yo estoy hablando para el público, ¿verdad?, algunas bolitas, cosas como anormales o que te pueden parecer lunares. Esa es otra situación. Vos decís, bueno, esto, bueno, yo no lo tenía, pero me acaba de parecer, pero realmente hasta intentás quitártelo por cualquier medio, ¿me explico? Entonces en ese caso es importante que vaya. ¿Por qué? Porque puede tratarse tal vez de que tenga un virus del papiloma humano o lo que se llama una condilomatosis. Es decir, son algunas lesiones
carnosa, tipo verruga, que podés encontrarte y que se pueden encontrar. En este caso, pues debes ir al ginecólogo de forma inmediata, porque recordemos, y ahí las tenemos, por ejemplo, a veces se tocan muy pequeñas, no tan grandes como las estamos viendo ahí, pero son bolitas a veces muy pequeñitas. Entonces ahí tenemos una, por ejemplo, bien pequeñita, y que así comienzan, luego van creciendo y llegan a ponerse grandes como la que estábamos observando ahí. Entonces ahí, ¿por qué es importante? Recordemos la vinculación que existe entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervicuterino. Entonces, en este caso, es importante tomar un Papa Nicolau para saber si tenés, qué tipo de virus tenés, o si lo tenés o no lo tenés a nivel del cuello del útero. No sé si me expliqué ahora. Una cosa es tener por fuera, y entonces los ginecólogos o ginecólogas podemos nosotros sospechar que pueda tener también virus a nivel del cuello del útero. Entonces procedemos también, aparte de perdón, hacer un tratamiento para las lesiones que están ahí abajo. Entonces también es importante tomar un Papa Nicolau para descartar que este sea producido, que tenga un virus que puede producir el cáncer cervicuterino. Importantísimo eso que nos acaba de mencionar para todas las mujeres de nuestro país. Y están apareciendo los números en pantalla, 2270-7552, 2270-7556, para que usted realice sus consultas en vivo y directo con la doctora Greta Solís. Si tiene alguna pregunta respecto al tema, si se siente un poco mal en el aspecto ginecológico, también haga sus consultas al volver de esta pausa comercial.